¡Wow! Hola, princesa, soy Sunny, el erizo, pero me preguntabas si te gustaría ir por un café. Tal vez sí, tal vez no. Es que luego esas cosas de furros me da cosa, pero tú eres espés. ¡Sí, vete! ¡No! Y entonces la princesita es... ¡Oye! ¡No, güey! ¡Qué pe... ¡No! Uf, llevo más de 20 años sacando fotos a estos monstruos, pero no son los que yo quiero. ¿Por qué Nintendo no hace la secuela de Pokémon Snap? Tiene una cámara de cartón con Nintendo Labo, una cámara 3D con el Nintendo 3DS, una tableta con cámara y giroscopio con su mal implementada Wii U. ¿Qué quieren de mí, Nintendo y Pokémon? ¿Qué quieren de mí? ¡Calma, amiguito! Puedes dejar de acosar a tus amigos y fotografiar a los vecinos. Ahí te va tu secuela para que dejes de chillar. Dios me has mirado a los ojos. En silencio has dicho mi nombre. Bienvenidos, amigos. Con ustedes, Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego que más que un juego es un viaje, un safari mágico para descubrir a los monstruos de bolsillo cohabitando en sus hábitats naturales. Todo con la finalidad de atraparlos a todos con la lente de tu cámara. Hablamos de la secuela que creíamos que jamás llegaría, pero que afortunadamente está pasando. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando la neta de New Pokémon Snap para la Nintendo Switch. Adelante, por favor. New Pokémon Snap es la secuela directa de aquel juego que nos hiciera felices a muchos hace más de 20 años en la Nintendo 64, donde tomábamos el control de Todd, un morrillo que incluso llegamos a ver en el anime, cumpliendo con su rol principal, sacar fotos de los Pokémones y ser feliz. El juego original es un shooter sobre rieles donde a través de un recorrido debes intentar capturar los momentos más memorables de estas lindas criaturitas en su ambiente natural. Para esta nueva iteración, la fórmula permanece intacta con sus respectivos ajustes y aceite en secciones que el original ya rechinaba tras el paso de más de 2 décadas. Y es que es imposible no tener tela de donde cortar con una diferencia de más de 500 Pokémones desde la última vez que sacaron una cámara para fotografiarlos a todos. Eso sin contar las mega evoluciones y versiones gigantes que en Xenomenoide preferimos a veces omitir. El juego consta de varios niveles en forma de diversos hábitats que van desde la playita hasta el fondo del mar y los desiertos más áridos, cada uno con la posibilidad de visitarlos de día y noche, y en los cuales podrás encontrar rutas alternas para expandir la variedad de criaturas a descubrir y momentos específicos con cada uno que te darán más de un chance de tener una buena fotaza. De entrada, la longitud del juego es más que generosa y alienta a la rejugabilidad, ya que incluso tu álbum de fotos estará equipado hasta con 4 espacios para diferentes fotos del mismo monstruo de bolsillo, así que la experiencia se puede ampliar bastante. La selección de Pokémones, si bien no abarca los más de 800 disponibles, sin cuenta con una selección bastante aplaudible, ya que podremos ver desde los siempre populares y arroz de todos los moles como Pikachu o Charizard, hasta los más olvidados o extraños de ver como este pececillo o este muchachón. Vaya, vaya que no son nada populares, amigos. Vuelven los ítems clásicos vistos en la primera edición, como la flauta, aunque con menos rolas, y las blanzanas, así es, blanzanas, no manzanas. ¿Qué, por qué el nombre? Ah, pues verán. Es porque son blanditas y puedes acribillar a blanzanazos a los pokés sin hacerlos sufrir. Sí, claro, creen que nacimos ayer. Estos ítems ayudarán a activar eventos especiales en momentos específicos con la variedad de Pokémones en el escenario, lo cual amplía de forma obscena la cantidad de cosas por hacer en el mismo sitio. A veces, una melodía al inicio del nivel puede cambiar muchas cosas en el guión del juego. El juego es hermoso hasta que empiezas a completar las misiones que tienen para ti. Estas misiones sirven para que puedas descubrir muchos y más secretos de los niveles, pero son tan ambiguos que a veces no sabrás qué hacer y podrás llegar
a pasar mil veces el nivel sin notar ninguna diferencia. Y es ahí cuando las cosas se ponen un poco tediosas y estresantes. Lo peor es cuando al fin logras la misión, pero por accidente estabas en la lela y no tomaste la foto, o tomaste la foto pero no en el momento exacto en donde pasa la acción, o tomaste la foto y el profesor este no te la tomó como buena, o tomaste la foto y en la selección de fotos por accidente o inercia aprietas el botón de autoselección de fotos y no te selecciona la foto de la misión. Ah, sí, hay muchas maneras de cagarla en este juego. De un momento a otro todo puede salir bien y todo puede malir sal. ¡Hey! Eso es verdad. Para dar un ejemplo de lo ambiguas que son las misiones, vamos con una de las iniciales. Grookey, este changuito desgraciadito, la misión dice que si lo sigues hace un breakdance bien padre y se para de una sola mano. Bueno, cuando lees las palabras breakdance te imaginas que es como un baile, ergo se debería de activar poniendo música, pero pues no. Tienes que lanzarle por alguna razón una blanzana al inicio del nivel, que coma, se ponga feliz, o bueno, que esté de humor para comérsela y ser feliz, y haga el baile de la felicidad, lo cual no ocurre todo el tiempo. Entonces tienes ese pequeño tiempo al inicio del nivel para ver si Grookey se le da la gana ir por la manzana y hacer su chistosito baile. Son ese tipo de cosas las que empiezan a romper lentamente el juego, tu criterio y tu paz mental. Maldición, ¿por qué siempre esa necesidad de llevar nuestra cordura al límite? Por último, en ese tema de las misiones, es que no hay forma de saber en qué nivel es cada misión. Pues, puede que sea en el nivel 1 de la isla o el 2, pero no hay forma de saber más que pasando mil veces las islas y los niveles hasta que algo pase. Es horrible, incluso en internet verás a más de un camarada haciendo guías de cómo sacar estas legendarias fotazas mientras te narran cómo lo perdió todo en el proceso. A su mascota, a sus hijos, a su esposa, a su casa, a su empleo, sus ahorros en el banco. Oh, es muy triste de ver, en serio. La historia es sencilla y en realidad no nos hace falta algo más elevado. El pedo va de descubrir qué hay detrás de una serie de pokés hermosos que brillan en la oscuridad y son más grandes que el promedio. El juego se esfuerza mucho en decirte que es un fenómeno 100% natural, pero nosotros sabemos que es producto de la radiación, originaria de la tecnología con la que se hacen las pokebolas y esas malditas blanzanas masacrapokés. Estos pokés mutantes son los hermosos Pokémon Lumini, que también son como los final boss de cada escenario, escena, nivel, isla o como los eruditos les dicen, biomas. Cada isla sube de nivel, lo cual hace que cada escenario se amplíe, crezca o cambie el número de pokés que puedes avistar o que cambien incluso las acciones que hacen. Al inicio tienes chance de elegir a tu avatar, como ya es típico en la franquicia, y tu aventura estará liderada por el único adulto en la habitación, ¿eh? El profesor Espejo, que junto a su séquito de infantes tendrá la tarea de no hacer nada y encargárselo todo a estos menores de edad. Si esto no es explotación infantil, yo no sé qué sea. La música y la mezcla de sonidos son muy interesantes de notar, ya que ayudan mucho en la inmersión y muchas veces podrás identificar qué tan lejos está un poke por el sonido que emiten. Técnicamente, el juego no es algo que destaque sobre todos los productos en el mercado. Ok, no confundir, el juego es bellísimo, los paisajes de ensueño y están al nivel de una secuela de esta franquicia. Y bueno, no es como si tuvieran la vara muy alta, pero sí es importante remarcar que en momentos muy puntuales la calidad de las texturas o la caída de los cuadros por segundo es muy notoria y cuestionable, ya que no hablamos del The Last of Us de Nintendo, lo cual debió hacer más sencilla una buena optimización de assets en estas partes, ¿no? Digo, tampoco somos expertos. Pero, en fin, si amas a los pokés y amas la idea de entrar en su hogar para sacarles fotos como el voyerista pervertido que eres, este juego va a ser un bombazo para ti. La cantidad de contenido va a dejar felices a todos y sacar una sonrisa en los viejos que tuvimos el chance de jugar el original de Nintendo 64 en su día. Es un auténtico safari virtual lleno de animatronics esponjosos de la propiedad intelectual más redituable de los videojuegos. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero por favor, considera cambiar tu pésimo hábito de acosador por un juego así, o ¿sabes qué? Visita a un psiquiatra, tu crush igual no te quiere.